Here we go, YouTube is on, and where do I have to click again? Okay, now that's Facebook. Yeah, I'm still learning. By now I should have more experience, but anyway. Bueno, vamos a hacer sesión de lectura. ¿Cuántas vamos? I have no idea. No sé cuántas sesiones de lectura llevemos, pero... Uf, that's a delay. Toma tu delay. Anyway, let me do something here. Reading session. Oh, there we go. 2, 3, 4, 5. Need to do this first every single time. English resources. I'm sharing this so more people can participate. If you're joining, for example, Hof, Geoffrey Salas. Hi, how are you, man? I'm okay. I'm great. How are you? Okay. Entonces, ¿vamos a seguir con los cuenticos historias de Navidad? No. Pero vamos a seguir en modo Navidad. Así que tenemos dos artículos. He manejado hasta el momento solo historias. Pero la lectura no es solamente literatura, porque seamos sinceros, no a todo el mundo le gusta la literatura. Not everybody likes stories. Vamos a leer algo más... serio, no mentiras, todo es serio, pero en esos artículos vamos a mirar que son también muy buenos para aprender inglés. ¿Qué vamos a ver acá? Son dos artículos sobre algo conectado a la Navidad. El primero es: Your Christmas lights could be interfering with your Wi-Fi connection. Las luces de Navidad pueden interferir con tu conexión de Wi-Fi. Sí, temático con Navidad. Y el segundo va a ser: Here's how long after Christmas you can still safely eat leftovers. Creo que tengo el micrófono muy lejos. ¿Ahora sí? Testing 1, 2, 3. Espérate un segundo que... Ya, perfecto. La palabra leftovers son sobras, por si acaso. Entonces, acá te dicen: ¿Qué tanto después de Navidad puedes todavía comer, eat, the leftovers, las sobras, de manera segura, safely? ¿Sí? Esta vez no voy a dar un cuento de Navidad donde diga Christmas cada 5 o 6 minutos. ¿Listo? Las personas que deseen participar, voy a estar atento aquí al chat a sus preguntas. I'm going to be here checking your questions. Como siempre les pido el favor que sean un poquito pacientes porque hay un poquito de delay. El delay son como 2, 3 segundos. Y me toca uno mirar el chat del en vivo en Facebook y otro el chat del en vivo en YouTube. Por si tienen preguntas. Por lo general de YouTube, más demorado. Anyway. Empezamos en exactamente un minuto que abre el chat de YouTube. Bueno, si es que abre. I don't think it's gonna open. Oh, there we go. I create live. Where's the chat here? ¿Dónde está el chat? Bueno. Hay una serie de modificaciones que quiero hacer con respecto a la pantalla para que sea más dinámico. Entonces, si alguien está viendo este en vivo, tiene ideas o aplicaciones, por ello tengo una idea, pero necesito una pantalla extra para hacerlo. Entonces, mientras puedo ejecutar esa idea, lo que va a pasar es... cita. Anyway, llevamos 5 minutos en el en vivo. Vamos a empezar a leer en exactamente 30 seconds, 30 segundos. Okay.
copy the information from point A to point B. Listo, sobre los artículos que sean estilo noticias o el estilo que vamos a leer, hay una gran ventaja, como son artículos más o menos científicos, tienen mucho lenguaje latinizado, o sea que tienen el mismo origen del español. Eso nos va a ser más fácil de leer algunas cosas. También sirve mucho para ir aprendiendo a escribir ensayos o reportes. Ahí es donde hay una ventaja grandísima, sobre todo para las personas interesadas en aprender inglés para la universidad, donde ustedes tienen que concentrarse muchísimo, es en este tipo de textos. Conforme ustedes leen, ustedes van a empezar a imitar este tipo de textos. The more you read, the better for you. Entre más lean, mejor para ustedes. Okay? Especially if your objective is academic English. En especial si su objetivo es inglés académico. And... okay. ¿Por qué en YouTube siempre me toma esto del pelo? Listo primero el de Facebook y resulta que es el que menos se demora. Y el de YouTube es el que toma más tiempo de configurar y es el que la gente mira después. Anyway, listo. Y alguien me confirma si se escucha bien, si no hay problemas de micrófono, sobre todo en quien está en Facebook me dice si se escucha, porque yo sé que en YouTube sí. I don't know if Geoffrey or somebody else or Karen, can you tell me if you can listen to me? ¿Me pueden decir si me escuchan? Me hagan sentir como Dora la exploradora. I already feel like Dora. Okay. Okay, thank you. Listo. Your Christmas lights could be interfering with your Wi-Fi connection, ¿ok? Tus luces de Navidad pueden estar interfiriendo con tu conexión de Wi-Fi. ¿Listo? Could be, podrían estar. Si es, esto acá no hay nada que ver con la ING, de hecho es común ver un verbo modal, be y la ING al lado. Vamos a hacerlo de siempre. Leemos cuatro líneas, miramos si hay vocabulario que explicar o estructuras que explicar. This article was written by Andrew Smith from the Open University and was originally published by The Conversation. Ofcom, the UK's independent telephony regulator, has just released a Wi-Fi checker app for your smartphone. At the same time, it warned in its press release that your Christmas tree fairy lights could affect the quality of your Wi-Fi connection. Ofcom, no hay mucho que decir ahí, es el nombre de la empresa. La empresa del Reino Unido de regulación de telefonía. ¿Okay? Acá es donde digo que el lenguaje latinizado es fácil de entender. Telephony. Se coge a la primera. Has just released. Acaba de publicar. Claro que se acaba de publicar. Fue en el año 2015. Así que para nosotros ya sería released. Pero como fueron noticias recientes en este artículo. Has just released. Cuando acabó de salir de la noticia. A Wi-Fi checker app. Un revisor. Checker siempre son las aplicaciones que son revisores. For your smartphone. Al mismo tiempo, at the same time, advirtió, it warned. Acá es de los casos donde it no tiene traducción. De hecho, it nunca tiene traducción. It warned, advirtió. ¿Quién advirtió? Pues la empresa. Ese it es la empresa. In its press release, en su publicación de prensa, que tu árbol de Navidad, that your Christmas tree fairy lights, que las luces de tu arbolito de Navidad, puedes decirles Christmas lights o Christmas tree fairy lights. La verdad depende de dónde las pongas. Creo que hay gente que exagera poniendo luz por lado, pero who am I to judge? ¿Quién soy yo para juzgar? Podrían afectar, could affect the quality, pueden afectar la calidad of your Wi-Fi connection. Y esto acá arriba no tengo con qué comprobarlo, pero me imagino que ahorita que baje voy a mirar si esto es verdad. Listo. Hasta ahora el artículo se ve sencillo, ¿no? I'm going to take that as a yes. Before the terrible jokes start and we all declare that this is a fit of bah humbug from the telephone regulator, the warning is correct. Your fairy lights could indeed be a Wi-Fi downer. But then, so could many other devices. Ultimately,
It is a matter of how much of a problem they actually cause. Entonces, antes, before, que los terribles chistes empiecen, porque puede molestar mucho con las luces de Navidad, y todos declaremos que esto es fijo para, o sea, this is a fit of, esto es tipo de, bah, humbug. Ese humbug es una persona aguafiestas. Desde que seamos chistes de aguafiestas, from the telephone regulator de la empresa de teléfonos, la advertencia, the warning, is correct, es correcta. Tus lucecitas de Navidad, your fairy lights, pueden estar afectando Wi-Fi. Ahora, ese indeed es en verdad, could indeed be. Ese indeed es muy común ponerlo entre un modal y el verbo que sigue, porque le estás dando énfasis. Downer es algo que afecta o que le baja el desempeño a algo. But then, so could many other devices. Pero también pueden hacerlo muchos otros dispositivos. Es, bueno, it's a matter of, eso depende de how much of a problem they actually cause. Eso depende de qué tanto problema de verdad causen. Yo soy más fan de utilizar ultimately a la final. Al final de los textos. Bueno, ultimately es a la final, pero también al final de los textos. Párrafo de conclusión. Pero acá lo utilizaron como una oración de conclusión. Any questions? Nope. Nope. Definitely not any questions here. Listo. Estamos leyendo. Okay, the science behind the warning. La ciencia tras la advertencia. The whole press release describes how microwave ovens, fluorescent lights, and other devices could also play havoc with your wireless connection. Entonces, todo el informe de prensa describes cómo los hornos microondas, microwave ovens, creo que nadie les dice microwave. Las luces fluorescentes, fluorescent lights, y otros dispositivos, and other devices, podrían play havoc, podrían arruinar. Ese play havoc, de hecho, havoc es ruina, también arruina. Play havoc es volver o hacer estragos, caso. With your wireless connection. Entonces, como otros dispositivos podrían hacer estragos con tu conexión Wi-Fi. Esa es de las cosas que no se puede traducir. Gente. Bueno, en Google van a jugar a la ruina. Nope, that's not a good try. Casting your mind back to science at school, you may recall your teacher describing the electromagnetic spectrum. Entonces, esa es una expresión muy útil. Casting your mind back. Recordando. Todo eso quiere decir recordando. Entonces, recuerda tus clases de ciencia en el colegio. Casting your mind back to science at school. Puedes acordarte de tu profesor, you may recall your teacher, describiendo el espectro electromagnético. Describing the electromagnetic spectrum. Espectro electromagnético, electromagnetic spectrum. Ya lo había dicho, pero lenguaje latinizado, o sea, español. Very good if you are learning for the university. Hey, Fabiola. Hi. Well, Vilchis. Hey, how are you? Listo, sigamos. The electromagnetic spectrum covers radio waves, microwaves, visible light, and radiation. El espectro electromagnético cubre lo que son las ondas de radio, las ondas, microwaves, luz visible, visible light, y la radiación, and radiation. It is around us all the time. Está alrededor de nosotros tiempo. Uy, sorry about my voice. Vamos, pero es que vaya un poco enfermo. Our phones, radios, televisions, and desk lights all depend on principle from science. Teléfonos, radios, televisores, desde escritorio, dependen de este principio de la ciencia, bueno, de la física. Physical science es la física. Acá nos dan la imagen de cómo está el espectro electromagnético. ¿Sí? Radio waves left, microwaves here, infrared, ultraviolet. Bluetooth va a ser como
Y acá lo que son sources. Anyway. Wireless networks typically work on the 2.4 gigahertz microwave radio spectrum. Las redes Wi-Fi funcionan de manera típica. Work no siempre es trabajar. Work también puede ser funcionar. En la red de 2.4 gigahertz. Gigahertz en español, gigahertz in English. El término hertz means the numbers, the term hertz means number of waves per second. Hertz significa el número de ondas por segundo. So, 1 hertz is 1 wavelength per second. Hertz es una onda por segundo. Your FM radio station may use 100 megahertz. La radio estación FM puede utilizar 100 megahertz. O básicamente, uy, lean este número en inglés. Leer números grandes es divertido con el trabalenguas. 100 million waves per second. Lo que si estamos hablando de... Uy, acá tenemos un... While 2.4 gigahertz used by wireless is... Ay, yo no quería llegar a este número. Bueno. Sorry for what I'm going to say. Dos formas de leerlo, no me vayan a matar. Pero voy a leerlo en inglés internet. 2,400 million waves per second. Ay, no quería explicar esto, pero sí, lo voy a explicar. Todos los números en inglés son bonitos hasta que llegamos a 1,000,000. Pero no siempre. Sí, acá tengo un source, preferiría una imagen. Siempre que uno quiera salir de dudas rápido, por dar una imagen. El inglés británico y el inglés americano están de acuerdo máximo hasta 999 millones. 999 million. Mil millones en inglés internacional va a ser 1,000 million, pero en inglés americano ya se considera 1 billion. ¿Okay? Es uno de los enredos que hay entre American English y British English. Este problema del billón. Sí. A veces. Entonces, insisto. Yo voy a leerlo normal. 2,400 million waves per second. Sorry about that. Anyway, making the radio waves used by Wi-Fi considerably shorter. Que las ondas de Wi-Fi sean significativamente más cortas. Bueno, hace para aprender con... I don't want to see that. Pues yo estoy explicando física. Essentially, this means that they are weaker than FM radio waves as they require greater power to cover the same distance. Essentially, esto significa, this means, que son más débiles, that they are weaker than FM radio waves. Son más débiles que las de FM, porque requieren mayor poder as they require greater power para cubrir la misma distancia, to cover the same distance. Perdón. ¿Dónde sabemos que este es un texto del A1, A2? A1, A2 por la estructura. Si notan, toda la estructura de los párrafos manejan presente simple. Present simple. Técnicamente los verbos modales también es A1, A2. Means present simple, ta, ta, ta. De hecho, no hay, no hay que otra oración. Read about this. Tómenlo de hábito. De hecho, esta página, por caso, se llama sciencealert.com. Es buena para leer artículos. Bueno. Your wireless router also uses considerably less power than a public FM transmitter.
We expect the maximum reach of a domestic Wi-Fi signal to be 100 meters, while FM in the right conditions can easily be obtained at up to 10 kilometers and beyond. There are also public forms of Wi-Fi called WiMAX, which can work in larger areas. But it is important to note that this is unrelated to the Ofcom press release. Tu router de Wi-Fi, bueno, tu router inalámbrico, usa considerablemente menos poder, less power, than public FM transmitter, que un transmisor público de FM. Esperamos que el alcance máximo, we expect that the maximum reach, el alcance máximo, of a domestic Wi-Fi signal, de una señal Wi-Fi doméstica, sea 100 metros, to be 100 meters. ¿Sabes? Creo que el 100% de este texto está presente simple. While FM in the right conditions, mientras FM en las condiciones correctas o cosas, can easily be obtained at up to 10 kilometers. Perfectamente o fácilmente puede alcanzar, can be obtained, y eso es. Fuera un escrito de un niño chiquito sería can get, pero can be obtained, alcanzaría casi 10 kilómetros y 10 kilómetros and beyond. También hay formas públicas de Wi-Fi, there are public forms of Wi-Fi, llamadas WiMAX, which can work in larger areas, que pueden trabajar en áreas más grandes. But it is important to note, importante notar, que esto no está conectado a la conferencia que dio Ofcom. It's related, no está conectado, a la reporte de prensa de Ofcom. Cualquiera diría que esto no es un artículo de Navidad. En este punto no nos importa, ya solamente hablando de las redes. Pero, just in case, yeah, it's about Christmas. Luces de Navidad afectan como Wi-Fi. Y de paso vemos vocabulario en inglés. Anyway, because your wireless networks is much less powerful than big FM transmitter and its waves are weaker, where you place the router and what you have in your house will have an impact. Porque tu red inalámbrica es mucho menos poderosa que una grande de FM than a big FM transmitter. Y sus ondas son más débiles and its waves are weaker. Donde pongas tu router, where you place the router, y que tengas en tu casa, and what you have in your house, va a tener un impacto. Will have an impact. Mi router es súper seguro. No afecte la señal. Home electrics, microwaves, steel girders, concrete, cladding, and foil insulation all can have an effect. Todos los dispositivos electrónicos, onda, objetos de acero, muros de concreto, o todo lo que se utiliza con insulación, de foil, de aluminio. Todo puede tener un efecto. Si en su casa en ese estado, eso es. Anyway. Older properties with their thicker walls make a difference, too, as the lower-powered high-frequency Wi-Fi radio waves struggle to penetrate them. Pues las propiedades viejas, bueno, older properties like my apartment, with their thicker walls, con sus muros más anchos, hacen, bueno, make a difference, hace una diferencia. Uy, ¿por qué me metí ahí? No me... thicker walls hace una diferencia también. As the lower powered, el que tiene bajito poder, high frequency Wi-Fi radio waves, de alta, o las menos potentes y de alta frecuencia ondas de Wi-Fi, se esfuerzan, no tienen problemas. Parece struggle, quiere decir esforzarse, pero es a penetrarlas, penetrate them. But while many different factors can dull your Wi-Fi signal, I can't recall anyone yet getting niffed
about their festive laptop watching of Doctor Who being affected as soon as lights go on. Bueno. Así que, por más distintos factores puedan afectar o bajar el de Wi-Fi, can do Wi-Fi signal, no puedo recordar, I can't recall, a nadie getting miff, es como se regaña, a nadie siendo regañado por su laptop festivo dando Doctor Who. Doctor Who es una serie muy bacana, te recomiendo, siendo afectado tan pronto las navidades sean encendidas. Ok, sí. Entonces, ¿qué hace fácil leer estos artículos? La gramática, y que son bastante sencillos. Es topic sentence y argumento, argumento. ¿Qué es lo complicado de estos artículos? El vocabulario técnico. Así que, para universidades. Para cualquier principiante de estos. I'm going to see if you have any questions online. Live streaming here, live streaming there. Oops. Okay, perfect. What should I do? ¿Qué debería hacer? Pues no pongas tantas luces. There's so many Christmas lights around. But it is possible. Most fairy lights have unshielded wires, which means there's no radio frequency insulation to protect radio-based devices from the electromagnetic effects of the power cables trailing around your tree. Ok, acá es un momento donde digo que estoy enfermito. Sorry everyone, I'm a little bit sick. Creo que no va a poder continuar. Vamos a terminar la historia, el artículo. De hoy lo planeé cortico, pero pues, at 100%. What about that? Listo. Sí, es posible. Casi todas las luces de Navidad tienen cables sin protección. Unshielded wires. En Colombia diríamos cable pelado. Cables descubiertos, más bien. Lo que significa, which means, lo que significa, no hay radio frequency insulation. Hay una protección. Radio. I think it is the same in Spanish. Para proteger los dispositivos con ondas. Es que radio-based devices, dispositivos que funcionan. Radio. From the electromagnetic effects of the power cables. De los efectos electromagnéticos de los cables de poder recorriendo, trailing around your tree. Tu árbol. Pues automáticamente yo baje y encienda mi arbolito de Navidad. Wi-Fi se va a poner. Ah, eso explica. That explains why I haven't been able to play online. Nevertheless, it will take a considerable volume of lights to create enough interference to seriously degrade your Wi-Fi connection. Aún así, nevertheless, tomaría un volumen considerable de luces. It would take a considerable volume of lights. Crear suficiente interferencia, create enough interference, para degradar seriamente tu Wi-Fi. Seriously degrade your Wi-Fi network. Tampoco están así, o sea, cuatro luces, tres porque esta murió. Ay, my God. Anyway. Entonces, in fact, de hecho, you would have to be lighting up your tree like a small sun for planning. De hecho, tendrían que encender su árbol como si fuera un pequeño sol, a small sun. Lo cual más de uno estará planeando. I don't know your decorations during this part of the year, but you need that many lights? ¿Necesitan todas esas luces? Just asking. Solo me pregunto. Do consider downloading the Wi-Fi checker app offered by Ofcom.
Consideren bajar la aplicación de Wi-Fi Checker que ofrece Ofcom. Claro que imagino que eso solamente es para usuarios del Reino Unido. However, it may help you discover that it's the service provided by your phone company rather than the fairy lights that's to blame for all the endless buffering. Aunque te ayudaría a descubrir que es el servicio que da tu empresa de teléfonos, company. Eso de las luces también es como una excusa de teléfono en cualquier país, any country. Creo que es your phone company rather than en vez de the fairy lights, en vez de yeah. That's to blame, que es para culpar, el verbo culpar en inglés, blame, for all that endless buffering, por ese buffering infinito. Bueno, endless significa que no tiene fin, o sea, infinito. You should also think about where you place your wireless router. También debes pensar dónde router inalámbrico. In your home, en tu casa. Hiding it under a tin can inside a cupboard insulated with tin foil will ruin your Facebook run. Escondiéndolo bajo una lata de aluminio dentro de la alacena, en su lado. Bueno, aislada, con... ¿En serio? ¿Con papel aluminio? Bueno, no falta la persona que haga eso. Entonces, si alguien mete eso en la alacena que está insulado con todo en contacto con de aluminio, will ruin, va a arruinar, your Facebook fun, tu diversión de Facebook. Ah, es que dije run, fun. As will decorating your wireless device with holy and fairy lights. También como de decorar tu... Hay gente que decora los elementos Wi-Fi con cosas de Navidad. No, no pregunto, yo una vez vi a alguien haciendo. Oh, forget it, sí. Decora el modem. There are people creating their modem. Get alive. Anyway, there are domestic devices that will degrade the wireless signal. Hay dispositivos en la casa que pueden degradar. Five. Alámbrica, wireless. Although it's not often you'll be running your microwave 20 times a day. Aunque no es seguido que tú vas a tener tu microondas en funcionamiento, you'll be running your microwave 24 horas al día, 24 hours a day. Don't give them ideas. But don't rush to throw away your fairy lights. No, no, no corren a botar las luces de. Just yet. Christmas is coming after all. La Navidad viene, de todas formas. Ok, este artículo era de Navidad. Fortuna. En Christmas cada nada. Thank you. Listo, chicos. A los que vean esto después, voy a estar mirando los comentarios para responder. Vamos a dejarlo hasta acá. Fue la garganta. Bueno, I did what I could. Hice lo que pude. Have a nice day. I hope that you're learning a lot. And see you later. Bye. Take care.